y llegamos. Bueno, pues estamos ya saliendo de Puebla. Estamos tomando la Tliscayot y la pregunta obligada, ¿será que algún día van a terminar aquel edificio? Es un edificio pues muy bonito, pero llevan años construyéndolo y no lo terminan. Nos vamos a Oaxaca nuevamente. La famosísima Galarza. Aquí en la Galarza es un pueblo que está pues muy próximo a Izúcar de Matamoros, entre la ciudad de Atlixco y Izúcar. Más pegado del lado de Izúcar. Y en esta zona pues hay un ingenio, de hecho, pasando Izúcar, de caña de azúcar. Y aquí en la Galarza es donde estaba la... había una fábrica de Bacardí. No sé si todavía existe, creo que ya la quitaron. Pero está la fábrica de Bacardí y muchos hacían eventos aquí en la... en la fábrica de Bacardí. Para los que no son de Puebla o no conocen la zona, pues para que vayan conociendo un poco esta zona. Ahí está, creo que sí todavía está en funciones. Ahorita lo veremos. Aquí es. Pues sí, parece ser que todavía funciona. No dice Bacardí, entonces no sé qué es lo que hagan, pero acá antiguamente era una fábrica de Bacardí. Esta carretera, este tramo es de mucho tope, hay mucha población, pues es mucho tope. El pavimento está muy bueno, pero sí está lleno de topes. Vamos a parar ahorita, más adelante, a desayunar. Y ya para empezar con nuestro recorrido rumbo al estado de Oaxaca. A desayunar. Estamos ya saliendo de Izúcar. Pasamos a desayunar a una fondita que nos queda ahí de paso y que... pues generalmente cuando andamos por estas rutas paramos. Se llama la Fonda Margarita. Está pasando Tepeojuma. Tienen lo básico, huevitos, chilaquiles. Por ahí hay unos desayunos norteños. Juguito, café, fruta. Lo básico, pancito dulce, ¿no? Y paramos ahorita para, pues para tener energías para el trayecto de hoy. Vamos a Oaxaca, nos vamos a ir por la Federal 190, que es en la que venimos. Y esta es una carretera, la verdad, muy divertida. El asfalto, pues, casi siempre me ha tocado bueno. Y tiene unas partes muy interesantes, con curvas. Entonces, pues está más divertida que ir en la autopista pura recta, ¿no? Nos va a tocar calor el día de hoy,
se ha sentido en los últimos días una ola de calor. Ahorita estamos a 30 grados y son las 9:30 de la mañana. Entonces, es de esperarse que por ahí de la 1 o 2 de la tarde, pues estemos arriba de los 35 grados, si no es que más. Vamos para la Mixteca Poblana, a la zona de Acatlán, la zona de Huajuapan. Son zonas áridas, semidesérticas, pero muy divertidas, muy divertidas. Llevamos ya un rato en la carretera que va a Acatlán y por la Mixteca, como media hora. Nos llegó a marcar hasta 34 grados la temperatura por el momento. Hay mucho movimiento de patrulla, hay mucha patrulla del estado de Puebla que ha estado pasa y pasa, no sé si es por motivo de que próximamente son las elecciones o qué sea. Estamos ya en Huajuapan. Paramos ahorita a refrescarnos, hacer una recarga de gas, estirar las piernas un poco y ya para continuar. Algo de musiquita. Obviamente hay zonas donde hay señal de internet y se puede escuchar música por internet. Hay zonas en las que no, pero pues ya saben, traemos música en el celular o en algún aparato para reproducir música. Venimos conectados al casco y disfrutando. Tenemos todavía por delante 190 kilómetros. Vamos a pasar por la ciudad de Oaxaca y ya para seguir con la ruta. Este tramo de Huajuapan a Nochixtlán, creo que es, ya para agarrar la autopista rumbo a Huitzo, es un tramo, ahorita está el pavimento feo, pero es un tramo que se disfruta mucho. Tiene unas curvas muy bien trazadas. Se me figura mucho este tramo a partes ahí en la Sierra Gorda. Ahorita les digo, está feo el pavimento, está muy bacheado, pero por lo general muy disfrutable este tramo también. Tiene buenas curvas, buen trazo. Y pues ya es la parte final de la Federal 190, ya para llegar al último tramito para llegar a Oaxaca. Nos dirigimos ya hacia la sierra. Estamos en la Federal 175. Vamos a hacer la parte de lo que es la Sierra Juárez Sur. Está la Sierra Juárez Norte, que es la que siempre hemos hecho rumbo a Tuxtepec. En esta ocasión vamos para el otro lado, vamos hacia San José del Pacífico. Entonces vamos a hacer parte de lo que es la Sierra Juárez. Pasamos a comer a Sachila. Ahí pasamos a comer y ahorita acá estoy haciendo acá peripecias.
por no decir pendejadas. Ah, se me pasó ahí la salida, ya me iba a meter a Ocotlán. Por ahí no vamos. Entonces pasamos a comer en una localidad que se llama Sachila. Ahí comimos muy sabroso, la verdad, el lugar. Platillos típicos, moles, quesadillas, lengua. Comimos una lengua al orégano deliciosa. Y nos hidratamos. Comimos platillos típicos oaxaqueños. Y ahorita vamos para la sierra. Muy seco, mucho calor. Es de esperarse que más adelante refresque. Estamos ya en la Sierra Juárez. Ya empieza a refrescar un poco, 23 grados. Ya estamos algo cansados. Son las 5:30. 5:30. Llevamos buen ritmo y ahorita, pues esta sierrita tiene mucha curva y a diferencia de la Sierra Juárez Norte, esta tiene pues mucho tráfico comercial, mucho camión, entonces tiene mucho hollín esta carretera. Hay que tener mucho cuidado. No sé si alcancen a ver, al centro de la carretera hay una franja negra. Esa franja negra pues es el aceite que van tirando los camiones. Se ve hasta brillosito de este lado y en medio negro. Los camiones del diferencial empiezan a tirar aceite y pues lo van tirando a lo largo de toda la carretera, y eso hace que esta carretera sea un poco resbalosa en algunas partes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se transita en esta carretera. No hay que confiarse ni llevar tanto la moto al límite, porque pues es resbalosa. Es resbaloso este pavimento. Después de un largo día de mucho calor, finalmente tenemos algo de fresco. Ya nos empieza a dar la sombra de todos los árboles y pues la montaña empieza a hacer sombra. Entonces ya nos estamos refrescando. Y ahorita voy a ver si más adelante podemos hacer una parada para hidratarnos. Tenemos algo seca la boca. Vean qué bonito. Este camino atraviesa toda la atraviesa toda y llega hasta la costa, las costas oaxaqueñas, a lo que es Mazunte, Zipolite, Puerto Escondido, etcétera, etcétera. Nosotros ahorita vamos a la parte alta, que es donde está San José del Pacífico, y ahí vamos a pernoctar para seguir con la ruta. Ya les platicaré el día de mañana lo que vamos a hacer. Vean, mucho camión comercial es lo que tiene esta ruta. Ah, ya me duele hasta la rodilla. Traigo la molestia en la rodilla. Los veo muy confiados. Y por qué no un poco de neblina para terminar de refrescarnos. ¿Algo pasó aquí? Lo que les decía, esos camiones, hay mucho camión de ese tipo. Esos camiones finalmente pues no están con el mantenimiento al 100. Muchas veces van tirando aceite en la carretera y eso es lo que la hace peligrosa esta carretera.
Tampoco se puede hacer cornering. Vean cómo en las esquinas hay mucha arena y pues esta hojarasca que van tirando los pinos. Entonces, pues no es una carretera para correr, ¿no? Es para disfrutarla, tiene mucha curva, pero no es para correr. Drásticamente llegó la neblina y bajó la temperatura a 19 graditos. Vean de mi lado izquierdo cómo está toda la neblina. Tenemos ya poca visibilidad. Tendremos, pues, ¿qué serán? Como 100 metros de visibilidad todavía. En algunas partes. En otras, como acá, pues hay más. Hay mucho aire. La temperatura ya está en 18 grados. Ahora sí ya no tenemos visibilidad. Mucha neblina. Y ya empieza a oscurecer. Son las 5:40. Pero como el sol está del otro lado de las montañas, pues ya se ve oscuro de este lado. Necesito parar a ponerme las gafas porque con la visera, con esta visera no veo nada. Tengo la visera oscura, entonces no veo. Mucha neblina. Bueno, les platico. Estuve probando ahorita en el camino una aplicación para navegar el Osman. Mañana la voy a probar más a fondo. Es una aplicación en lo que, bueno, la ventaja se supone de esta aplicación es que si tú vas viajando, sobre todo los que viajan y atraviesan diferentes países, vas bajando los mapas de los lugares a los que quieres ir. Entonces, no importa que no tengas señal de celular, tienes el mapa. Acá en México, por ejemplo, vas bajando los mapas por estado. Ahorita bajé el de Oaxaca, Veracruz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los vas bajando y ya los tienes en el teléfono. Entonces, aunque no tengas internet, puedes navegar. Y los mapas que utilizan son los mapas abiertos, los mismos que utiliza Google Maps, etcétera, etcétera. Tiene algunas cosas interesantes, como por ejemplo, puedes vamos a hacer una parada, ahorita continúo con la narración. Clara. Cheve. Buenas. Les venía platicando del Osman. Paramos aquí a echarnos una cerveza. Pero vean, ya me puse gafas. Porque con esta es una de las desventajas de la mica oscura. Empieza a oscurecer y ya no ves nada. Y lo malo de estas gafas es que se empañan. Entonces, ahorita vemos si me acomodo o no. El compadre tenía ahí una caja de mangos. Se veían buenísimos. Le pregunto si los vende y me dice, no, los compramos. Pero llévese uno, me ofreció. Llévese, si quiere, llévese. Me dio pena. Buena onda, la gente siempre. Es lo bonito de estos lugares. La gente siempre alegre, humilde y lo que sea, pero siempre alegre y siempre dispuesta a ayudar y a compartir con los demás. Bueno, les decía, venía probando el Osman y
Pues de las pocas cosas que voy viendo buenas que tiene es, por ejemplo, en algunos pueblos o en algunas ciudades, te avisa dónde hay tope. O sea, te pone un triangulito, pu, 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 empieza a flashear y te avisa que hay un tope. Entonces, eso se me hizo interesante. Otra cosa interesante es que tú puedes personalizar la pantalla, lo que quieres ver, los datos que quieres que te muestre. En mi caso, pues me gusta tener, saber la altitud a la que estoy rodando. Entonces, pues es uno de los datos que trae, y muchas otras aplicaciones no lo tienen. Entonces, pues eso me llamó la atención. Pues para carretera, la verdad, está muchísimo mejor el Google Maps. Está más completo, más preciso. Si necesitas encontrar un lugar, pues lo buscas, gasolineras, restaurantes, hoteles, etcétera. En el Osman, pues no está tan completo, no tiene toda esa información. Es únicamente el trazo de la ruta y ya. Y aparte, pues tiene un poco de delay también en algunos puntos. Entonces, apenas lo voy probando. Inicio con las pruebas, no puedo dar un veredicto ni una opinión certera ni objetiva. Pero bueno, mañana voy a tratar de utilizarlo nuevamente. Ya les platico, ya que tenga pues un mes por lo menos probándolo, para tener una opinión objetiva. Estamos ya muy cerca de nuestro destino de pernocta del día de hoy, que es San José del Pacífico. Es la parte alta de la sierra, por eso es que hay neblina. Para allá vamos, ahí vamos a pernoctar, y mañana pues bajaremos a la costa, obviamente por tierra. Esa es la idea. Vamos a hacer la ruta de San José del Pacífico para bajar a Puerto Escondido. Es una ruta pues muy, muy conocida para todos los que hacen enduro. Es muy conocida, la vamos a hacer el día mañana. Ahí les platico mañana. Vean cómo no se ve nada ya. Uy, siento cómo caen las gotas en mi cara. La brisa. Dice que me pase. Pues sí, manito, ¿cómo quieres que me pase? Le molestan las luces, obviamente. Pues me dice, pásate. No se ve nada, no me puedo pasar, mano. Si te arrimas, me paso, si no, no. Hay un grupo de motos atrás. No tengo 10 metros de visibilidad, es lo que tengo. Low battery. Bienvenidos a San José del Pacífico. Llegamos a San José del Pacífico. Vean el puentecito este, puente colgante. Nosotros vamos para acá arriba. Ay, ya. Tengo ganas de descansar. No había señal de celular ahorita en el camino. Entonces, pues no sé si aquí haya señal. O sea, viene muy abajo. Que ya viene bien. Esperemos que tengamos algo de señal. Si no, con neblina, pero jugando fútbol, ¿qué tal? 17 grados nos marca. Sí se siente ya un poquito más fresco, pero no está frío aún. Pasamos de estar a 34 grados hasta 37, 38 grados nos marcó ahí en Oaxaca. Y ahorita 17 grados. Y llegamos. Llegamos.